Sean todos bienvenidos una semana más a Vázquez Manía. Ya saben, el espacio que lanza Antena Huelva Radio cada miércoles para contarles todo lo que está pasando y lo que va a pasar en el baloncesto nuvense, además lo hacemos simultáneamente también a través de Facebook Live y a través de YouTube. Así que si lo que les gusta vernos, pues pueden elegir esas dos opciones. Si lo que prefieren es la magia de la radio, solo oírnos, yo se los recomiendo, ¿eh? que es mejor que nos oigan. Pues eh, ya saben, en la sintonía 97.7 de la FM. Hoy casi con el quinteto completo. Estamos los tres titulares, bueno, dos titulares y esperamos. ¡Grande al tercero! Ya saben que Mauri es imprevisible El hombre está más liado que yo, que ya es difícil Pero lo, lo es, lo es Y en este caso, bueno, esperamos contar con él a lo largo de, de la tarde El que nunca nos falla Es nuestro alero favorito, Mario Asensio De Huela24, ¿qué tal Mario? Bienvenido Buenas tardes, Daniel, y muchas gracias por los aleros <laughs> <laughs> Hombre, por altura, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí, de, de lo demás, regular Yo me pondría de base malo, base malo Pero bueno, por lo menos por altura daría el pegón base Y tenemos dos juniors que me han dicho que prometen mucho Sí, 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 ¿no? sí. a mí me han, vamos... han dicho lo mismo Manejamos estrenar... los mismos informes Los vamos a estrenar hoy uno de ellos, es Enrique Escalante, presidente del Enrique Benítez. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, hay, sí. hay que decir que no puedes jugar el partido completo porque tienes que marchar, ¿no? Lo intentaré. Intentaré esforzarme hasta el final, pero si sí, hay que pedir ¿Cambio se pide? Bueno, pues si acaso pediremos el cambio. Y el otro es Oscar Romero, presidente de Cristina Capital, al que traemos con el compromiso de intentar no hablar una sola vez del recreativo. Va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar porque viene en este caso como responsable máximo del patrocinador principal del que a día de hoy es máximo representante del baloncesto nomense. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Damián. Esto es una experiencia nueva para ti, ¿no? Porque en Huelva te ha traído todo el mundo para hablar del recre. Hoy vamos a intentar no hablar de, del decano. Hablaremos de lo que hay que hablar, pero ni a hablar de, de básquet y he encantado de, de poder participar en esta tertulia. Yo soy muy antiguo y en mi época había una frase que se utilizaba para ligar, no funcionaba mucho. ¿eh? Bueno, a mí, por lo menos, no me funcionaba, tampoco estaba tan difícil aquello de que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? ...pues es lo mismo, ¿qué hace una empresa como Cristella Capital... ...en un club de baloncesto... ...y encima en Liga EVA ¿no?... ...un deporte como el baloncesto que lamentablemente no es que esté en auge en nuestro país... ...y encima una categoría... ...tan semi profesional como, como es la EVA. Pues mira, eh, venimos a Huelva porque creemos que es un nicho de mercado por explotar... ...con muchísimas posibilidades, con mucha perspectiva de crecimiento... ...donde el mundo financiero, donde somos especialistas... ...no, no detectamos competencia... Eh, ...en Sevilla, en Málaga sí que tenemos compañeros que... Que, ...que se mueven en este sector... ...en Huelva hemos detectado que hay un nicho... ...yo hace 20 años me fui a Pontevedra... ...con una mano delante y una mano detrás... ...a montar un, una empresa de inversión... ...nos fue muy bien... ...Jacobo es un empleado de, de aquella época... ...que se me ha hecho socio y... ...y ahora somos pues mano derecha... ...y cabeza pelada ¿no?... ...como decimos nosotros... ...y ahora pues en Huelva tenemos... ...un, un proyecto muy divertido... Eh, ...en fase muy incipiente con la idea de invertir y, y crear ...crear riqueza e inversión en, en, la, en, la, en la ciudad, en la provincia, aprovecharnos nosotros personalmente de, de ese potencial y a la hora de meternos en una ciudad donde somos completamente nuevos y no tenemos ningún tipo de contacto, porque no tenemos ningún tipo de padrino ni contacto, venimos a pecho descubierto, eh, hemos apostado por el mundo de, del deporte, donde a nosotros nos gusta especialmente eh, porque hemos sido Jacobo. Eh, con algún tipo de experiencia en el, en el deporte profesional en el básquet jugó en el Real Madrid y tocó selección en su momento y yo en el mundo del fútbol pues nos hemos apostado al, al tema del deporte y hemos sido muy cautos y hemos aprovechado el proyecto de el, el Benítez eh, en, en Liga Eva pues para ir introduciéndonos poco a poco en en Huelva y veníamos con el proyecto estrella ¿no? que era el, 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 el recreativo y que se ha quedado ahí un poquito en, en stand-by pero que bueno, a día de hoy es una parte más de nuestro proyecto pero sin desmerecer para nada otro tipo de, de ideas como puede ser el baloncesto, el tema del el equipo de baloncesto el equipo de ciclismo mountain bike que estamos, estamos desarrollando y otro tipo de actividades como pueden ser campos de fútbol eh, alevines, juveniles, que tenemos algún proyecto en pueblos cercanos a Huelva para lo que es el próximo verano a los que nos gusta el baloncesto agradecemos evidentemente vuestra apuesta, pero creo que también se ha convertido un poco en un termómetro sobre el que medir a Cristella Capital. ¿no? El recreo lo focaliza todo, ya os habéis dado cuenta en los pocos meses que lleváis en nuestra ciudad, para bien y para mal, se exageran mucho las cosas para bien y para mal. Y un poco eh, lo que puede ocurrir con el Enrique Benítez sirve también para calibrar las posibilidades de Cristina Capital en una aventura más ambiciosa, ¿no? como sería la de poder comprar el, el decano. Se hablaba de que una vez que de momento no parece nada claro, primero que vaya a volver a salir a la venta y segundo que lo vayáis a comprar vosotros, que os ibais a ir, que os ibais a retirar. Sin embargo, esta semana nos habéis sorprendido en redes sociales con un anuncio que da por hecho que vais a continuar ayudando a Enrique Benítez y tres temporadas más. Es decir, que, que lo del baloncesto no es flor de un día. Sí, sí, bueno, tres temporadas más como mínimo, ¿sabes? porque nos gustaría que esto se alargara en el plazo y en el tiempo, pues todo lo que tenga que alargarse, porque con, con el club y con la institución de Enrique Benítez estamos cómodos, ¿no? Lo siguiente, hemos detectado una transparencia, una sinceridad, un, un apoyo mutuo que, que, que nos crea eh, mucha confianza y nosotros normalmente. Eh, devolvemos la confianza con hechos, ¿no? o sea, nos gusta estar a las buenas y a las malas y, y, y yo creo que eh, tanto Enrique como la Junta Directiva y nosotros pues hemos sido muy transparentes en lo que queremos y lo que son nuestros intereses y a partir de ahí pues ellos eh, necesitan eh, un apoyo a nivel eh, financiero para poder desarrollar todo lo que tienen eh, en, en mente, y nosotros vamos a estar ahí para apoyar, y no solo para apoyar, sino para forzar. O sea, nosotros queremos que se compita, y una vez que hemos visto que, que hay mucho más potencial de lo que nosotros eh, estábamos dispuestos a asumir en un principio, que lo decía Jacobo en la anterior rueda de prensa, que, que era una de nuestras equivocaciones, que habíamos sido muy cautos, uh -huh. pues eh, con la información que tenemos ahora, pues a lo mejor estaríamos hablando de que nuestra apuesta con, con el básquet hubiera sido mucho más importante, porque también tenemos que ver que que dentro de lo que es la inversión que hemos hecho hasta el momento en... En Huelva, que ya son seis cifras más o menos, eh, yo creo que tendríamos que haber apostado mm. mucho más en el tema del básquet en el momento que a mí me intentó seducir Enrique, pero bueno, yo siempre soy muy cauto, soy muy conservador, no me ha costado mucho ganar lo que, lo que he podido arañar en Dicen En que mi, el en mi tiempo. es conservador. ¿no? Y, y he dicho, sí, el dinero llama a dinero, pero primero vamos a tocar la tierra. Y una vez que la hemos tocado, hemos dicho, oye, ya vamos a, a intentar ahora forzar, ¿no? ir un poquito más rápido, transmitirle nuestro apoyo, lo que necesitamos. Necesiten y aquí estamos para, para apoyar a Enrique y, a, y al equipo siempre que pueda. Estás fijado que he dicho dicen, eh? pero yo de dinero no tengo ni idea. Yo tengo telaraña Mario, anda no igual, <laughs> nuestra profesión está fatal. Eh, a mí es una cosa que me gusta mucho de los Estados Unidos de Norteamérica. No es un país precisamente que sea fetiche para mí, pero creo que tiene cosas muy positivas. Y una de las cosas muy positivas es que todo esto de los patrocinios se conoce hasta la última cifra. Y aquí nadie nos ha dicho todavía con cuánto dinero patrocina Crypto y Capital a Enrique Benítez. Yo ahora mismo no, no, no te puedo decir. Eh, eh, lo que se firmó, porque lo firmó Jacobo. No sé no, si por... tenemos cláusula de confidencialidad sí. o no, sí, pero que hay un pleno parte, a... <risa> por <risa> nuestra <risa> parte. Eh, total libertad a la entidad para que hable de lo que estime y, y crea oportuno. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, ya lo sabe Enrique, le hemos dicho que como mínimo deberíamos de doblar o triplicar la apuesta para el año que viene eh, eh, para que podamos hablar ya de seis cifras y en un proyecto a largo plazo importante. O sea, estamos hablando de que el objetivo deportivo sería el ascenso a cualquiera de las ligas LED, no sé si por la vía deportiva no, o por la vía de los despachos. Yo, yo, siempre le he dicho a Enrique que el objetivo es competir. Pero tenemos que competir porque luego él ya sabe que te enfrentas a otros clubes con mucho potencial, con mucho presupuesto. Y que yo como patrocinador lo que quiero es que el equipo que nos representa que compita y que dé la cara y que luche y luego ya pues se ganará, se perderá, la canasta entra, a veces uno viene un día bueno, otro día tiene el día regular y y bueno, pues eh, yo sé que eh, así como el fútbol es sentimiento y estado de ánimo, el básquet también, eh, el, el otro día en, en Utrera, yo era eh, el que estaba más encendido allí porque había un jugador de Utrera que me tenía cruzado porque no, no me gustaba cómo reaccionaba respecto a nuestros, nuestros jugadores. Y, y, y bueno, yo creo que... Que, que el tiempo nos pondrá en su sitio, pero Enrique sabe que estamos aquí para, para quedarnos, pero mucho no, es mucho tiempo. O sea, yo creo que eh, si me da tiempo a empadronarme y votar en las elecciones, lo haré. <laughs> no te voy a preguntar entonces a quién votaría, porque la vamos a liar, la vamos a liar entonces. La gente que me conoce sabe que yo siempre he sido muy, muy de izquierdas. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo ya no sé, ya a día de hoy, dónde está la izquierda, si es que todavía existe. También quería comentar una cosa, porque los ahora los dos sentados juntos, ¿no? Y se me viene mucho a la cabeza esa rueda de prensa que dio Enrique Benítez hablando de ese tren que vuelva a estar en el momento de cogerlo. Si hubiera aparecido Cristella, no sé cuántos días antes, estaríamos hablando de otra cosa hoy día. Bueno, después pues, de eh, buenas tardes a la audiencia y, y ante todo eso, gracias por la invitación. El, en aquella rueda de prensa. Donde decíamos que había un tren que subirse y había una apuesta clara, donde pues, todos los números se conocían, lo conocían todas las instituciones. Yo me encargué de ello personalmente y se me, se me vio, se me, lo visualizamos muy bien en, en redes y demás. Fuimos a todos los sitios donde había que ir y, por supuesto, a los patrocinadores privados. Es verdad. Que Cristella hay que agradecer que reconoce posteriormente su... No, yo no digo error, hay decisiones que se toman y yo creo que esta, eh, fue correcto, decía ellos, llegaron bastante ajustados, bastante tarde a esa decisión final. Ya estábamos inscritos en Eva, eh, ya estábamos inscritos y con un presupuesto ya lanzado... y por lo tanto una estructura de plantilla y una serie de decisiones tomadas que tenían que ver con, bueno, con lo que contábamos y la apuesta de Cristella lo que vino a, a dar solidez, a dar liquidez a una situación que esperando los dineros institucionales pues, no sería la que es. ...porque a día de hoy pues estamos ahí... ...luchando como cada en año... Todos los años. ...para que se cuaje y cuantifique... ...lo prometido institucionalmente... ...a partir de ahí con la presencia de Cristella, ...yo lo he dicho en, en muchos sitios... ...a preguntas de Damián... ...que se interesa mucho por saber el cuánto... ...mi respuesta fue esa... ...que nos va a dar solidez y liquidez... ...al menos para sobrevivir... ...en esta temporada... ...bueno con, tra con cierta tranquilidad... ...y a partir de ahí poco más... ...si se cuaja todo... ...todo lo prometido, lo institucional y todo... ...pues no cabe duda de que el proyecto tendrá al menos financieramente, económicamente, otro, otro cariz desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista deportivo, tiene el que tiene y nos tenemos que enfrentar a una realidad que es la que da el deporte en sí y las circunstancias de, de cada temporada y las de esta ya la conocéis. Así que ese anuncio de, de Les Plata, que era una realidad, y ahí puedo poner por delante a Federación, a Delegación Onubense y a todo, y la realidad de que se ha dado después, es decir, si coge el mapa de Andalucía, solo hay un equipo en Les Plata que es Morón. ¿De acuerdo? ¿Eh? En 8 millones de habitantes o algo más. Somos un solo equipo en Les Plata, donde hay 20 equipos a nivel nacional y no hay más representación. Hubiéramos sido, de hecho, el de poner encima de la mesa el presupuesto, presupuesto que por supuesto eh, lo conoce el Grupo Cristella, eh, Jacobo y, y su presidente Óscar. Así que conocen los números de la Les Plata de acuerdo de aquella les plata, en aquel momento con aquella apuesta. Ahora las palabras de Óscar nos dejan a todos un poco. Eh, bueno, nos dejan muy bien, nos dejan situados en una comodidad, pero una comodidad que tiene que apoyarse ahora con trabajo. Es decir, el hecho de que el nombre duplicar o triplicar el presupuesto actual que ellos, con el que ellos nos apoyan, nos hace ver las cosas de, de un color distinto. Pero hay que ser serios, hay que empezar desde ya, hay que construir desde ya. Hay que primero competir en esta liga, que es la que estamos. ...hacer los números... ...los números que nos lleven... ...a una realidad económica que... que ...como dice Oscar... Eh, ...sea transparente para el patrocinador... ...y que sea realista... ...porque pedir, por pedir dinero esto es muy fácil... ...se pueden pedir millones como... ...estamos viendo para otros deportes... Y, ...y nunca pasa nada... ...pero en la realidad nuestra yo creo que hay que ser serio... ...más con una apuesta de, de futuro... ...que va a ser este año el que viene el otro... ...yo creo que si vamos sumando cada año... El baloncesto de Huelva, independientemente que somos ahora Enrique Benítez y somos la apuesta principal de, de Cristella, pues va a salir beneficiado. Es que eso es lo que hay que ver, nada más. Es tan sencillo como eso. Y lo de decir los números en voz alta, a pesar de que en América te dicen lo que te dicen, porque no te dicen todo, eso ya te lo digo yo, en la NBA y demás, pero yo creo que la discreción tiene que ser la base de las relaciones y que el cuánto recibe un club, sea mucho o sea poco, puede siempre tiene dos filos es decir si es mucho va a, ser, va a hacer daño en general porque institucionalmente se termina de otra manera etcétera y si es poco eh, empiezan las redes a es poco digo considerado por los demás eh, uh -huh. siempre el perfil de los demás pues puede hacer daño también así que nunca viene bien decir todo porque porque no porque lo que hay que hacer es entiendo yo es cuajar un presupuesto serio llevarlo a la cancha lo más eh, eh, realista posible y que luego se den los resultados económicos porque ahí está la frase de Oscar que es nuestra de las reuniones que uno hace mucho en una liga sea la que sea luego está el otro el contrario que hace lo mismo o más incluso incluso hay, hay equipos de nuestra propia liga que aspira a pesar de que maneja mucho dinero a tener más o sea todavía y uno se entera pues, que porque pues, nos toca directamente cierto movimiento que pueden hacer equipos de, de nuestra misma liga, hablo ¿eh? Así me consta, que... me consta de las maneras periodistas somos mucotillas ¿eh? y vamos a seguir insistiendo hasta averiguar <laughs> esa cifra porque yo creo que es bueno que, que se conozca yo entiendo por ejemplo sobre todo cuando está claro Siempre aparece en la sombra de Hacienda, ¿no? De, oye, que Hacienda, qué Hacienda, qué Hacienda. Pero haciendo Hacienda al final se entera. Sí, por una parte o por otra, Hacienda se entera. No pensaba, no pensaba yo en Hacienda. Ya, ya, yo imagino, imagino. No pero, hay ningún problema con eso. Pero muchas veces se dice, no, es que Hacienda, 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 no me cuentes mi longa que Hacienda al final se va entera. Yeah. Nuestro pivo ha llegado, tarde, no, pero no, ha llegado. Buenas tardes, tarde porque no he podido llegar antes, pero eso sí. Te conozco, eso sí, Mauri, te, te conozco. Te y voy sé, a dar un, y sé que es así. No es el día para, porque yo he llegado tarde, pero te voy a dar un pequeño tirón de orejas No sé si tío o a Paco, porque me imagino lo que ha pasado y Paco seguro que tenía prisa por empezar. Hombre, yo he a salido ver. a menos 5 de casa. Cuando estaba a punto de llegar aquí todavía no era las 5, he encendido la radio y ya el programa estaba empezado. O sea, que yo me he pues empezado antes de las 5. Antes de las 5. Eso es la primeros. primera vez que ocurre. ¿no? Eso no puede ser. Eso no puede ser que nos van a llamar Ahora. cumplidores, trabajadores, mañaneros. Eso no puede ser. ¿eh? Todo... Esto... tenemos una reputación y eso no nos la pueden ganar. Seguro arruinar. que Paco tenía prisa por empezar. No, seguro que la culpa la tengo yo. Que a lo mejor he presionado <ríe> mucho. <ríe> Por, comilla, aquello de, por, aquello por aquello de tenerme que marchar, si sí es posible, cinco minutos antes, pero bueno, igual apuro un poquito. Yo tenía una, una pregunta, pues venga, ya, que, ya que me ha dado para. paso, y, y venía escuchando el programa al principio, y estoy escuchando ahora tanto a Óscar como a Enrique, y, y bueno, ha estado hablando esto último, y viene a colación de la pregunta que yo tenía de, de ese tren de la Plata que, que se escapó, la llegada de Cristella... Pero, ¿cuánto ha tenido que ver Cristella con la llegada de nuevos jugadores, aunque su plan es otro, como el caso del último de Skyler, o la, el cambio del cuerpo técnico? O reformulando la pregunta, ¿se podría haber hecho todo esto sin un patrocinador como Cristella? ¿No habida cuenta de, lo, de los apoyos que tiene el club en estos momentos? ¿O el resto de apoyos? No sé si has estado o al hilo de la respuesta mm. mía a la anterior pregunta, pero tiene que ver con eso. Eh, te lo respondo, es igual. Eh, yo repito que cuando lanzamos el proyecto de Liga Eva ya estaba, y luego firmamos con Cristella, confirmamos el patrocinio y los plazos y demás, eh, y eso ya estaba lanzado. Llegado la realidad de la Liga, eh, sin, sin, sin haber aparecido Cristella, no hubiera sido posible casi ni competir. Porque, repito, cuando uno tiene un proyecto, por mucho presupuesto que tenga, que te llegue en agosto, Probablemente sepáis que la liga acaba antes, acaba en junio, es ¿eh? una broma. ¿eh? Entonces, en agosto te puede llegar mucho dinero y, y estás muerto, no, no tienes nada que hacer. Por lo tanto, Cristella, con su apoyo, repito, nos ha dado la liquidez necesaria para sobrevivir y cumplir fielmente, como siempre hacemos, con todos los compromisos que teníamos hasta la fecha. Y repito, eso es lo que hubiera ocurrido. Si no está Cristella, hubiera tenido que sacar una bandera no sé dónde, o una pica en Flandes o en otro sitio, habría que haberla puesto para para hacer realidad que lleguemos a enero con, bueno, con una competición en el nivel que está y en el momento que está. Y eso es una realidad, lo he dicho muchas veces. He dicho muchas veces. No todo ha sido bueno ¿no? con la llegada de Cristella, porque la llegada de Cristella ha supuesto que el ayuntamiento os mire de otra manera, el principal patrocinador institucional. que Esa es otra, ¿no? Han tenido una relación de amor, odio, amor, odio, amor, odio, y ahora parece que están en una fase de odio. Igual se aman dentro de dos meses. No, yo no tengo. Pero, pero a día de hoy es evidente bueno. que en el ayuntamiento no, no os miran de la misma manera porque está Cristella. Yo quiero pensar que no. Yo insisto. Sí, pero piensa lo que sea, pero lo que es, es. No, no. Y Enrique, y también yo, yo, igual yo que insisto, todos, ¿no? Yo insisto, y nosotros cada año, y, y contesto a tu pregunta, es decir, cada año hemos tenido que pelear, que sufrir, que estar, eh, si todo esto, lo que viene ocurriendo ahora, eh, se interpreta como porque está en Cristella, pues yo no lo, yo no lo puedo negar porque tampoco tengo argumentos para negarlo. Pero sí es cierto de que, de que es una realidad, es decir, de que nos, ...nos patrocina... Eh, ...una empresa que no solo ha querido... ...quedarse un recreativo... ...sino que además eh, insiste... Eh, ...insiste y lo dice Oscar... ...y es digno de escuchar... ...porque cada vez que uno lo escucha... pues da, de, ...no solo te da ánimos para lo tuyo... ...sino que además te da mucha seguridad... ...en lo que está diciendo... Que, que, ...que están ahí, que insisten... ...y cuando llegue el momento... ...propondrán su... ...si, si se lo dan en la oportunidad... ...propondrán su oferta... ...y eso... ...yo creo que a los oídos de cualquiera de Huelva... Estamos hablando al final, sea el recre, sea el baloncesto, sea lo que sea, estamos hablando de una empresa que llega, a la que, la que apuesta por, mucha, por invertir y por estar aquí, y que como mínimo hay que agradecerle que, 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 nos, que nos dé la oportunidad, en este caso al baloncesto, incluso a otros deportes, como sabéis, que, que colabora, y hay que agradecer y agradecer y agradecer y devolver, si es posible, todo lo que se pueda. Yo creo que es la única actitud inteligente, en una situación tan sencilla como que una empresa que además de escucharnos dice que sí, además apuesta y además cumple. O sea, esto es. esto es así de sencillo. Lo, ¿le gustará a alguno escucharlo o no? por lo tanto, si hay otros que se ponen de perfil, o no quieren escuchar, o hacen movimientos, eh, no sé cómo decirles. eso, movimientos extraños para... Para evitar a Cristella, mira, no tengo nada que decir. Yo creo que deberían decirlo ellos si es así y a partir de ahí seguiremos luchando en las instituciones para que lo comprometido se cumpla, que es muy, muy sencillo, a veces es tan sencillo como eso. Y, 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 no, y no y no nos ayudan en poco. Yo quiero decir con esto que el ayuntamiento, por ejemplo, o las la instituciones en general, nos ayudan con muchas cosas. Nos ayuda, por ejemplo, porque el club no es propietario de ninguna cancha, accedemos a... A instalaciones municipales, por supuesto, con un convenio que, que, que es gratis, que es, uh -huh. es gratuito, y que eso facilita el deporte. Lo que sí es cierto también, que cualquier político o cualquier responsable sabe que eso no, nunca es suficiente. Eso lo existe en cualquier ciudad, en cualquier pueblo o en cualquier, iba a decir, aldea, porque hay localidades, pedanías que tienen pabellones y tienen de todo, ¿no? Y estoy pensando en Punta del Moral y estoy pensando en muchos sitios de aquí de Huelva y de, y de fuera. Con lo cual, eso es un una cosa que viene dada, que es lo mínimo que lo, las instituciones, los políticos tienen que dar a la ciudadanía, nos la dan, nos la dan a todos, y a partir de ahí luego hay un proyecto que se apoya y se inicia, repito, en junio. En junio. Nosotros tenemos todos los compromisos eh, con las personas indicadas en cada momento, por ejemplo con, con Oscar y con Jacobo en el caso de Cristella o, o como puede ser en la corporación municipal o como pueden ser compromisos de diputación, nosotros tenemos los compromisos en junio y en junio se cierra y el 6 de julio te inscribes todo está hecho en función de los compromisos entonces ahora lo, lo único que aspira a un club independientemente del éxito o no éxito que tenga en la captación de nuevos patrocinadores, es que se cumpla con esa línea de compromiso, porque muchas de las cosas que se han hecho están comprometidas en base a ese, a ese, a ese dinero que va a entrar. Entonces, a partir de ahí, la vida de los clubes, eh, más allá de los proyectos que vayan a tres, cuatro, cinco más años, cada temporada se decide en qué gastas, en qué lo gasta, cómo lo gasta y por qué lo gasta. Y contestando a Mauri, eh, los cambios que se han hecho. Eh, están dentro del presupuesto inicial, ¿de acuerdo? Los cambios que se han hecho, incluido la salida del de cuerpo técnico y, la, y la, eh, la dimisión de otra parte del cuerpo técnico, ha, nos ha permitido incluso, pues, bueno, los movimientos que hemos hecho. Está perfectamente dentro del presupuesto. Por lo tanto, no ha hecho daño económicamente, es más, el, el daño lógico de tener que recomponer la figura, una por decisión del club, que ha sido la... la y, por supuesto, con el conocimiento del patrocinador principal, que era una decisión técnica o de junta directiva y una decisión eh, de cambiar al cuerpo técnico del primer equipo. Y luego el otro, pues bueno, un abandono de, de las funciones de una persona y, y, y se ha restituido automáticamente en el cuerpo de entrenadores toda la, toda la cantera y está funcionando con normalidad, que esto es lo que también quiero yo transmitir. Funcionando con normalidad a día de hoy y sin más altibajos que la propia de, de la que se provoca en prensa, la que se provoca en redes sociales, nuestro programa ha llegado el caso cuando se cuando se ha dado la oportunidad de hablar del tema, que no he estado yo, y ahora que estoy, pues te digo, normalidad, totalmente responsabilizado de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, pues no lo estamos responsabilizados, pero lo afrontamos como, como un reto y, y nada, seguir para adelante. Luego iremos con ese asunto, aquí hemos tenido todas las partes, salvo la de Alex Ledesma, porque en su momento no, no pudo venir por el tema de trabajo. Bueno, pues si no puede venir por el tema de trabajo, pues perfecto, tiene un trabajo, así que mi enhorabuena es de aquí. Aparte, bueno, Alex Ledesma lo hemos escuchado mil y una veces en la sintonía de Antena Huelva Radio dando su versión de los hechos, eh, así que nos bueno, no hubiera gustado tenerlo, eh, pero no puede ser, pues no puede ser. Eh, Oscar, sabemos que ha habido otro equipo de Liga Eva, eh, de Andalucía, que no es de Huelva, y ya no había dado más pista, ¿no? ¿Para qué? Que os ha pedido ayuda, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. No, sí se dirigieron a nosotros recientemente, nos han, nos han invitado a ser patrocinadores y ya lo sabe Enrique. Bueno, se lo hemos comentado, pero de la misma forma que otros equipos de la provincia de Huelva nos pidieron patrocinio, eh, decidimos apostar por el Enrique Benítez. Y, y, y a la hora de aumentar eh, ese apoyo y esa apuesta, vamos a seguir con el Enrique Benítez. No descartamos a, eh, apoyar a, a otros equipos en, en el futuro, pero es algo que a corto plazo no nos lo planteamos. Y ese equipo que, que, que hemos competido con él no hace mucho, pues le hemos agradecido que se hayan acordado de nosotros. Eh, encima, era algo que mm, nos encaja medianamente bien, porque en esa ciudad tenemos negocios. Pero que no, no lo planteamos ahora ni a corto ni a, ni a medio plazo, pues sobre todo porque no tendría mucho sentido patrocinar dos equipos que compiten y que juegan en la misma liga. Sería al final. Claro, eh, a ver si vais a aparecer como Red Bull, ¿no? Que tiene un, dos equipos que se enfrentan en la Europa League y cosas de esas. Oye, pues nunca se sabe, pero tenemos que crecer demasiado para llegar a, 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 a sumarnos a, 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 a. Has hablado de que también os ha pedido eh, ayuda o ha sondeado o ha son contactado para que seáis patrocinadores equipos de la provincia de Huelva. ¿De la provincia o de la capital? De, de los dos, de, tanto de, de la provincia dos. como de la, De, de baloncesto. estamos hablando de baroncesto. Sorpresa, sorpresa, sorpresa te da la vida al, al inicio de la temporada. Encima se lo comunicamos a, a también a Enrique, porque nosotros siempre intentamos ser transparentes. No nos gusta que el día de mañana, no es que el fulanito de tal me ha dicho, no, no, mira, oye Enrique, se nos ha puesto eso encima en la mesa. Lo hablamos y, y más o menos coincidimos. Oye, no, no, de, de cara a lo que lo queremos proyectar de, en el corto y medio plazo no, no, no nos parece correcto y, y ya está. Y quizás sería el primer paso para otro intento de fusión en un futuro, de que compartan patrocinadores dos clubes o tres de, de Huelva. Tú sabes que eso de las funciones. Yo, 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 Enrique, final, Enrique, final, Enrique, sabe, Enrique sabe que eso sería. Yo creo que eso sería muy bueno. Hombre, eso sería de o sea, mañana. Bueno, por eso, Enrique, yo Enrique, creo que crear, eso crear sería puentes. El ideal, eso, claro. eso lo hemos hablado. O si sea, al final puentes el puente eh, es lo económico. eso lo hemos de hablado no solamente a nivel, grande, a nivel personal. Verdad. Lo hemos hablado a nivel personal, sino que vosotros sabéis, lo podéis corroborar. No somos sospechosos de no querer fusionarnos. Mm. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, no en una, en varias ocasiones, y siempre hemos encontrado obstáculos. Vamos a dejarlo ahí decir. Eh, nunca sabe uno más allá qué es lo que hay porque no hemos profundizado más. Entonces tampoco hay que... La crítica por la crítica tampoco me gusta, quiero decir, hay un momento en que hay un obstáculo, no se supera y no se ha superado. Es decir, no sabemos internamente cuáles son lo, las motivaciones últimas de las personas para, para no afrontarlo. Nosotros siempre hemos estado abiertos al baloncesto, a que el baloncesto de Huelva, lo he dicho al principio de la de la emisión de hoy, que el beneficiarse del baloncesto de Huelva es lo importante. Esto tendría que verlo cualquiera. Independientemente, repito, de que Enrique Benítez pueda ser, y repito, estamos en ello, estamos cuajando ese proyecto, pueda ser el gran beneficiado de, de esto, porque al final no es en Enrique Benítez, el baloncesto de Huelva es un equipo de Huelva y que si se puede proyectar más allá, pueda arrastrar de, de que el baloncesto sea o vuelva a ser. Eh, un, yo. Hay quien dice el primero el segundo deporte da igual, pero que sea un gran deporte en Huelva de atracción de masas, como ya sabemos que lo ha sido, como sabemos que tenemos tenemos público y tenemos ya está sembrado, es decir, no es como otros deportes que tienen todavía que hacer su camino y tienen que eh, llegar a esos números. Aquí por el número de fichas, por el número de aficionados, por lo que arrastra, eso sería muy bueno. Óscar ya lo veía cuando las primeras conversaciones con él, porque su proyecto su proyecto recreativo. No lo digo yo, el Supervisor Recreativo es un proyecto que aúna deportes, que aúna eh, filosofías de distintos deportes y aunarlo bajo la, bajo la enseña recreativo de Huelva. Y a esa pregunta que él me hizo, que fue la, la primera y única que me hizo aquel día que, a, que accedió al patrocinio, era que si yo tenía algún inconveniente en algún momento, nos llamáramos, no sé, como... Como tenga que ser en ese momento, recreativo o como sea. Entonces, ya yo, yo le dije que eso sería bueno fantástico para, para cualquier equipo, llamarse recreativo en Huelva es fantástico, ya lo hay, yo le dije el ejemplo, recreativo, badminton la orden, por una intento, un fin, una, un un intento de aproximación que hubo en tiempos y, y hubo relación económica incluso y bueno que el baloncesto siempre ha estado también ahí lo que pasa es que no se llama recreativo se llama de otro nombre y ha tenido esa esa ligazón con el con el primer deporte con el deporte rey que en España es verdad es el fútbol pero que, que no ha sido una anomalía ha sido una cosa una normalidad nosotros yo yo decía en su momento que nos encantaría en el baloncesto sí lo hubo ya y no hace mucho conquero conquero Sí, yo hablo de qué, hablo de Badminton, hablo del CB del, la, la, del CB Huelva anterior, del CB Huelva, el verdadero Ciudad de Huelva, la, sí, sí que sí, el verdadero Ciudad de Huelva. Cuando las ideas de Pablo Coma, que no todas eran malas, hombre. <laughs> las ideas, bueno, <laughs> ya yo desconocía ese, <laughs> ese matiz, pero que son de muchos años atrás, ya eso lo ha habido, ya ha habido. Eh, relación económica ha habido porque siempre ha estado por medio una institución y al estar en la institución cuidado, cuidado convencionarse relaciones <laughs> económicas que, que hay por bailando una ab, auditoría bueno ha habido relaciones económicas no siempre. sé yo mejor lo dejamos de estar decir. mejor lo dejamos estar mejor que, nos me, vamos, mejor que salga la auditoría ya y, sí, y la auditoría forense va a salir sí, sí mañana a, así a, que antes eh, antes me yo de rubio resumo ah, resumo ah, que yo hablo ah, mucho eso. resumo para Mauri sí la, una fusión sería ideal sentarse hablar de una fusión sentarse dos clubes cuatro cinco lo que sea ...en este caso sabemos que somos dos principales en Huelva... ...sentarse a hablar de una fusión sería estupendo, estupendo... ...y quitar egos, quitar... ...poner encima de la mesa cosas tan sencillas como... ...si yo me pongo a hablar de una fusión y eso es viable... ...y está apoyado económicamente... ...y aparecen las instituciones... ...yo no estaría... ...digo, yo no estaría en el final, en lo que se produzca... ...yo no tengo ningún apego al cargo, ninguno... ...solamente de proteger determinadas eh, circunstancias... ...determinados valores... Que se, ...que se trasladen a esa futura entidad... ...a partir de ahí... Pues dicho esto, pongámonos a hablar, pero eso sería. eso Algunos lo escuchan y yo creo que les entra hasta frío porque no están acostumbrados. Pero bueno, toda bueno. Esa situación, ¿Hay más envidia o orgullo entre todas las partes? No lo sé, no lo sé. Yo repito que más allá de los obstáculos que encontramos en su día, no sé analizar por qué, porque no, no, no nos sentamos a hablar. La idea era. Montar una comisión que hablara y hablara y hablara, es decir, sin prisa, podía haber sido todavía esta temporada, seguir cuatro o cinco años hablando, da igual. Si es que El problema es que el objetivo esté claro. Y el objetivo final se produce pues cuando todo se concuerda. ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a participar? Posibles otros patrocinadores incompatibles que podría haber. Porque claro, cuando uno tiene un patrocinador principal, ¿qué hace? Automáticamente te llegan otros. Bueno, no llegan muchos, pero llegan. Entonces, lo, lo siguiente que hace uno cuando va a tener un patrocinador, no sé si veis había había poner un ejemplo, veis a Unicaja jugando con en el pecho BBVA, no lo veis. Evidentemente no. Bueno, pues, pues por ejemplo, es decir, tan fácil como eso. No es denegarle a nadie el derecho a estar, sino hay que hablar, hay que quitar... pero decir, "Oye, tengo un patrocinador principal y tú vas a querer estar, pues espérate y él te autoriza." Y cosas así tan sencillas, pero tan complicadas a la vez de plasmar en un papel que lleven a un acuerdo. Y a un futuro, ya está. Bien, cuando hablas de fusión, me recuerdo un libro que me tocó leer en bachillerato de Thomas Moro, se llama Utopía. Por <laughs> eso está todo dicho. Bueno. Oscar es hombre de mundo, Oscar ha estado en grandes acontecimientos deportivos, pero yo estoy seguro que hubiera flipado en los viejos buenos tiempos de haber visto el Palacio de los Deportes con 6.000 personas, con la gente sentada en las escaleras, o haber visto la Andrés Estrada el día del ascenso, con la gente sentada en los soportes del techo para ver aquel partido frente a la Andorra. Y no sé si ha flipado también con el mal rollo que puede haber entre los dos principales clubes de baloncesto de una ciudad como Huelva, pequeña, donde en teoría todos nos deberíamos necesitar, y sin embargo, como que no. Yo no lo he percibido porque ya te digo que... Mmm, eh... Ahora vas a tener una casa por aquí, ¿no? Sí. Y te vas sí, a quedar por aquí. Me voy a quedar una lo percibirás, temporada. entonces. Yo, yo no lo he percibido, pero eh, no sé si son temas personales, temas de ego. Eh, lo que sí es, desde la experiencia del mundo de los negocios, bueno. es que yo he hecho muchos negocios con gente que me queda muy mal. O sea, al fin y al cabo, eh, los negocios son los negocios. El tema personal se queda fuera. En la mesa y, y en el despacho Hablamos de lo que tenemos que hablar Y yo soy optimista ¿no? Yo cuando eh, creo que se van soltando las ideas De integraciones, de fusiones La gente, bueno, van soltando cosas Y, y, algo, irá calando, y, y, ¿eh? y algo va calando poco a poco Y yo quiero aprovechar la ocasión Para, para desde los micrófonos Dejar claro que sería una cosa muy positiva Que, que, que el baloncesto de, de Huelva Se, se, se empezara a, a dialogar En base a, a, a criterios deportivos y, y económicos de, de estabilidad a medio y largo plazo y que nosotros estamos ahí para apoyar como uno más o como los únicos, pero que estaríamos encantados porque creo que es bueno para el negocio, aparte de lo que es para el deporte, creo que es bueno para el negocio tener una marca, una marca que explote, porque el futuro de, de, de los deportes, y eso lo veo yo en la liga, en las reuniones. Es que, por ejemplo, la Liga ella patrocina Badminton, tenis, patrocina uh -huh. cualquier tipo de actividad deportiva y estamos hablando de un presupuesto de 5.000, 6.000 millones que te cae un 1% para repartir, es mucho dinero, es dinero. y simplemente lo que tienes que tener es ese equipo, esa marca. También se la ha obligado eh, a la Liga desde las instituciones. Sí, claro, sí, que eso sí. también igual falla también aquí. Pero se la ha obligado no obliga. porque hasta hace poco tenía un problema financiero importante uh -huh. y, y, y Javi decía, oye, vamos a estabilizar. Y cuando ya veamos que, que no debemos nada, pues vamos a dejar que caigan las cosas para abajo. Y eso a día de hoy creo que es un 1,5 o 2% del presupuesto, pero va a ir en aumento, ¿no? Porque es el compromiso que tiene tanto la institución como la liga y los clubes. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer es, en la provincia, en la, en la ciudad, es aglutinar. Pues el fútbol, fantástico, tenemos al decano. Luego todo el tema de la cantera con, con los clubes de la provincia. Y luego el deporte, de, pues en este caso el básquet, sería ideal que se aparcarán las rencillas, porque los temas personales son temas personales, o sea, no tienen que afectarte a, a, a lo que es el negocio, a lo que es el, el despacho, ¿no? Ya nos iré, no nos iremos a tomar una copa, pero bueno, en, en el trabajo vamos a sumar, vamos a crear, que al final lo que queremos es crear la marca, ¿no? La, crear la marca del, del Benítez, del Ciudad de Huelva o el nombre que, que se diga el, el día de mañana. Yo creo que ahí nosotros vamos a apoyar en lo que sabemos, ¿no? En gestión, en financiero y en aportar capital. Yo creo que el Ciudad de Huelva tiene la marca, ¿no? El nombre y, y una gran cantera y el Enrique Benítez tiene ahora mismo el equipo en categoría superior. Quizás si el Enrique Benítez lograra estar en Liga Le, cualquiera de las dos Le, igual yo creo que la fusión estaría más cerca. Porque a día de hoy, desde a lo mejor en la ciudad de Huelva se puede ver que ellos solo tienen que dar un paso para cazar, digamos, a, al equipo rival de la ciudad. ¿no? Puede ser una, una explicación. Más allá de lo que tú dices, de lo que hemos hablado aquí mil y una veces, ¿no? la famosa familia del baloncesto novense que se remontan, yo qué sé, vamos a encontrar una, una genealogía Y <laughs> los abuelos también peleados, ¿no? porque es que es difícil de, de explicar, sobre todo para el, que, para el que viene de fuera, los que llevamos aquí pues toda la vida. Yo sí quiero añadir una cosa también, que es curioso que retomemos esto después de años de intento y aparece un patrocinador y estamos hablando del de, de segundo equipo de la ciudad y de, y de una posible fusión. No, a, a mí no me molesta la no función al contrario la he perseguido y desde respecto a la familia te, te recuerdo que por jugar he jugado en todos los clubes de, en todos los clubes eso aunque fuera malo pero yo he jugado eh, en el vuelva 76 del cual nace la cb en el atalaya en palos es decir eh, yo y luego he sido socio yo creo que numerario casi, de he sido de, de Paganini, de, del equipo extinguido de Les y, y de aquella escisión de cantera, cuando no podía pagar la cantera, nacimos los distintos equipos que hay hoy hoy en día. Por lo tanto, todos somos herederos del mismo club, todos somos herederos del mismo baloncesto, y nadie es sospechoso de, por eso de estar de familias y tal. Aquí es baloncesto, lo hemos hecho, lo hemos practicado, los que lo hemos practicado, el que no lo ha practicado le gusta, y yo creo que la ciudad, bueno, somos... Tal como somos, una ciudad de 140 y algo mil habitantes, ya 150 mil no se puede decir, porque parece que vamos por debajo, 147 mil habitantes y, y que damos para lo que damos. Y con las empresas que nos apoyan y con las que llegan, que gracias a Dios llegan, pues tenemos que hacer el mejor baloncesto posible. que ahora estamos nosotros aquí? Pues encantados. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, tema económico, institucional, vámonos con lo deportivo. ¿Estuvisteis los dos en Utrera? Sí, sí Mal hecho Pues ahora me voy a hacer la crónica, ¿qué pasó? <laughs> Venga, ¿algu alguien que me haga la crónica del no, partido No, bueno, el partido tiene dos partes eh, Tiene dos partes que luego pensábamos que iba a variar y no varió eh, Se empeoró eh, Tiene una parte que se intenta jugar a baloncesto hasta... Faltando 3'45 de, del tercer cuarto Donde se intenta ir era un puro patinaje Que fue a peor, incluso casi una lesión que no se produjo, gracias a Dios, de, Yu de Yusuf y bueno, lo de Villey era patinaje puro, era que no pillaba el balón ni na nada, tendría unas zapatillas poco adecuadas para, para patinar. <laughs> en definitiva, aquello se convirtió en, una peligro, en pe un peligro tremendo y los, y los árbitros pararon. Hasta aquel minuto, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que hubo mucho desacierto eh, eh, nuestro, mucho desacierto nuestro, y por el contra ellos crecieron en acierto y al final del segundo cuarto, principio del tercero. Eh, nos tenían... bueno, nos tenían ya más de 10 puntos, 12 puntos, con 12 puntos se suspende el partido, 12, 12 abajo. Y el desacierto era con tiros liberados, con... debajo de canasta, con contraataques contra cero. Era increíble. O sea, yo ya pienso que a lo mejor lo del resbalón tenía que ver, pero no se notaba. No, no sé. Era un... Querer y no poder, que era la, lo que veíamos en, en la grada, un querer y no poder. Y lo único que, que había en aquel momento era, pues bueno, lo, lo que hizo Gabriel, ¿no? Pues llamar a... Eh, llamar a Zafarrancho y llamar a, 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 la, a la guerra a todos a, a defender de otra manera, a intentarlo y a aunar esfuerzos y no pensar tanto en los errores y tal. Yo creo que... Bueno, nos fuimos al Coronil, a 14 kilómetros, con una lluvia por el camino que a todos nos hizo temer, porque claro, las carreteras que no estaban pintadas todavía, en fin, un problema. Y al final llegamos, no pasó nada, gracias a Dios, y se logró rehacer el partido en una pista que ya sí estaba para, para practicar. Con 12 abajo, y eh, salvo, recuerdo ahora de memoria a Pablo, que tuvo una reentrada espectacular, que hizo 18 puntos y. y... Y que, bueno, y dio solidez a, a, al equipo. El resto del equipo permaneció en ese desacierto... en esa querer no poder. Y bueno, eh, Utrera, vuelvo a decir, Utrera pelea, Utrera no es mal equipo, Utrera tiene a, a gente que está por encima de los 20 puntos todos los partidos, en cual, con cualquier equipo, también con Argentina, con nosotros. Y no supimos, no supimos entrar en juego. Y por lo tanto se volvió a perder un partido, que es verdad, ya se había perdido en la primera vuelta. Utrera, Pero que esta vez tenemos la esperanza de todos, teníamos la esperanza de recuperar esa victoria y de tomar aire para lo que nos queda de, de, de Liga, que nos queda ahora tres partidos en casa y uno fuera. Bueno, no ha sido así, ese es el resumen que yo te hago y ahora estamos en puertas de, de los cuatro partidos que nos restan, de la primera vuelta, de la primera fase. A vos de pronto yo no creo que vaya a haber más cambios ya en la plantilla porque yo desde mi punto de vista, hombre, vosotros estáis obligados a creer en los milagros. Yo ya me resulta muy difícil pensar que el equipo pueda meterse entre los cinco primeros, no solo por lo que tendría que hacer, sino por lo que tendrían que fallar los equipos que están, que están arriba. No son las cuentas que hace Gabriel ni las hago yo, evidentemente, eh, cuando es que, hablamos que como las eh, no hay hay milagro para... No hay milagro en, en ganar tres partidos, tres de cuatro o cuatro, pero tres más son en casa. Yo creo que no es milagro. Yo creo que es muy razonable aspirar a ganar tus tres partidos de casa. Es muy razonable. Y el partido de Córdoba que nos queda fuera. Es verdad que aquí se ganó muy al hilo del último uh -huh. segundo y por porque se hizo amigo nuestro, el amigo del americano de, del equipo contrario. Eh, y, y menuda bronca le echó a sus Lázaro a la salida, que no sabía por qué había tirado a fallar. En fin, no, no tenía explicación. Pero es verdad que salimos ganando en esa jugada y se ganó de un punto. Y, y bueno, hay que ir allí a competir, eh, jugar fuera es verdad, y no lo digo yo, lo, lo corroboráis vosotros en cada crónica de cada año Que nos cuesta muchísimo fuera, a cualquier equipo en general, pero nos cuesta ganar fuera, nos ha costado siempre Y este año nos no parece distinto, aunque es verdad que hemos ganado alguno que otro Así que iremos a Córdoba con las mismas ganas, independientemente de lo que pase en los demás partidos A día de hoy lo que esperamos es el siguiente partido, es de KV, es un partido difícil, como todo, un equipo que está a más por encima y que se le puede ganar. Y ya está. Y vamos a intentar de esos cuatro sumar las victorias que podamos. De todas formas, lo que hace ser un poquito pesimista a la afición es ver, no que no se pueda meter en la, en la fase por luchar por el ascenso, sino que si consigue meterse, que esperemos que sí, los números con los que llegarían serían bajos, porque a, a, a el equipo perdió contra los de arriba. Sí, ¿sí? el sistema olímpico nos, nos condena aquí, nos condena porque la... Victorias de derrota que tenemos y ese era el análisis que nosotros veníamos haciendo. Porque lo que está ocurriendo ahora es una realidad que ya la visualizamos nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros visualizamos esta realidad. Nosotros podíamos haber llegado, sin hacer ningún cambio, ni tocar nada, a perder con Agecira, a perder con Nutella y está. Nosotros el cambio además que hicimos, eh, lo digo ahora porque se puede decir con más perspectiva, era que esta realidad la estamos visualizando y creemos estar pre más, mejor preparados con la situación actual que con la que venía. Con la que venía haciéndose. Eh, porque las victorias que se han conseguido, tú lo dices bien, es contra equipos de, de más abajo, ahí tenemos resuelto todo, o casi todo, hay que competir también, pero de cara arriba, por pues, las victorias, como el sistema olímpico no te lleva las victorias, te lleva derrotas, con lo cual vas al otro grupo, al grupo de 10 por el ascenso, vas con muchas derrotas, bien. es una situación incómoda, pero que nos pone otra vez en la situación del principio de liga. Nosotros queremos competir, podemos competir. Y queremos competir si es mejor arriba que abajo, por supuesto, y sumar luego la, todas las victorias que no sean posibles. Entraríamos ahora mismo con 0-5, dando por hecho que, lógicamente, eh, UDA, Benazavis y DKV van a entrar sí o sí, porque ya tienen bastante camino adelantado. Y además, pues, Benazavis tiene dos partidos con los dos de abajo, DKV tiene un partido con uno de abajo, que todo el mundo les está ganando, o sea que... Que en teoría esos números no van a cambiar. Entramos con. Mi, de momento ahora mismo entraríamos con 05. Eh, ya que has, ya que has introducido el tema, yo quería hablar de otra cosa, pero ya que lo has introducido. Eh, por el cambio de técnico. ¿Cuándo se toma la decisión de cesar a Alex Ledesma? Porque nosotros nos entramos el día 29 de diciembre. Pero parece que la directiva lo había valorado, lo había decidido mucho antes. La valoración se remata o se culmina, tú ya lo has anticipado sin hablarlo conmigo, o sea que te lo estoy contando ahora, cuando termina el partido de Benavís. El partido de Benavis, eh, y, comienza, ¿y, por qué, ¿Y por qué en ese momento comienza. no se comunica? Porque yo creo que hubiera sido una decisión mucho más entendible. Es decir, pierdes con Benavis. Está claro que tu objetivo no solo es pasar entre los cinco primeros, sino pasar con posibilidades. Ese partido te quita muchas posibilidades. porque, porque no se comunica en ese momento? Porque no tienes el trabajo hecho que tienes que tener, que es la suplencia. Tú no lo tienes pues hecho. No tienes, no tienes un entrenador que. No tienes, que buscado, ¿no? no tienes todavía cerrado a nadie y no tienes ni hablado por respeto al entrenador que está no lo tiene ni hablado o sea tú lo empiezas a hacer y se hace una vez que ya se tiene claro se hace independientemente del resultado que se produjera y que finalmente fue una victoria en Sevilla contra uh -huh. Betis entonces independientemente de esa situación eh, ya se estaba ya se había ya se iba a decidir o sea ya estaba y se lleva a junta directiva y se aprueba con lo cual ya se espera que llegue además un periodo mm, lógico, un periodo de ventana donde Gabriela ha podido tener no mucho, cinco o seis entrenamientos, pero dos semanas para para retomar un equipo que, que bueno que ha tenido que, que tiene, que reconstruir a su a su modo y manera, eh, orientar a en fin exteriores interiores, qué trabajo hacen, etcétera. Y eso por lo menos le da esa oportunidad de que haga un de una semana para otra es muy complicado para un entrenador sentarse en un banquillo. Y repito, independientemente de que se ganara en Sevilla o que se supiera que se iba a ganar en Sevilla o que se tuviera muy claro que se iba a ganar en Sevilla. Partido, por cierto, que llegamos hasta el último momento empatados y demás, con muchos sudores. 46 iguales y luego ya es verdad. Luego se, se hizo un buen final de partido y se le ganó a Sevilla, que por cierto, no es que ganó un partido en toda la liga. Os veo calladito, sí, nada, sí. yo, yo, yo sigo chupando. Aquí, yo la análisis, toda, ¿eh? Los análisis que hacen la Junta Directiva y las decisiones que toman Directiva son bajo, bajo una responsabilidad total y de transmisión a todos los miembros de la Junta, con ¿Y, su. Y por, qué y, pensáis, ¿Y por qué pensáis que se ha generado tanto revuelo en Huelva con tanta gente que se ha puesto en contra de esa, de esa decisión? Yo no quiero entrar a analizar eso. Yo no necesito analizar eso y yo lo único que daría es más brasa y más madera a una. a un incendio que lo quieren montar, pues. Si eso se ve en, la, en, los roster, en, el, en el timing de, de todos los Twitter y de todo eso, se ve, son cuatro personas. O sea que al final tú puedes estar en contra de una decisión, yo lo respeto. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones y se nos criticará siempre, tome la que tome. Eh, Cojamos al patrocinador que cojamos, estemos donde estemos, siempre va a haber una crítica y eso es, se acepta porque el puesto lo lleva, nada más. Y más allá de eso, pues entrar en Dime en, y Direte, que utilizaba esa frase el amigo Mario en su en su Twitter, en su página web, y que no, que no merece la pena, no merece la pena. Yo creo que eso no suma. Y es meter bronca y, y dar, y dar, Pablo, a, a, bueno, a, a comentarios que incluso son ofensivos, mucho, lo habéis visualizado vosotros, son muy ofensivos, y no tiene, no tiene más recorrido. Ese incendio abarcó también a la coordinación de la cantera, dimitió Salve Quintero, lo tuvimos aquí la pasada semana, le explicó sus motivos, y es que no puede trabajar con Gabriel Carrasco, en <coughs> incompatibilidades personales, ¿os lo esperabais, lo sabíais, lo intuíais? Mm. No tengo nada que comentar sobre, sobre, esa, sobre esa salida, independientemente de que me lo esperara. No, pero no lo pero lo algo esperara. a lo mejor, alguien te diría, oye, que si metemos a Gaby, mmm, Salvi igual se va, porque no se llevan bien, ¿no? ¿no? Es que. En mi gremio nos conocemos, yo no puedo trabajar con alguno, alguno no puede trabajar conmigo. Eso, y son yo, cosas que se, que se saben, hay que se saben, ¿no? Digo yo. No es tan fácil, no es tan fácil. Y luego, conociendo todas las versiones, incluida la propia incorporación de Gabriel, que. ...que él me pregunta quién forma parte de... ...es lógico, quién, quién es el entrenador del senior, quién tal... ...le hablo que es un coordinador de cantera... él ...ni siquiera él pone pone ningún pero, al contrario... ...él pone todo, todo a disposición del club... ...todas sus capacidades, todas sus capacidades de gestión... ...incluso me pide una reunión con el coordinador... ...a la cual lógicamente no, no acude, no acude... Eh, eh, vísperas, o mismo día, creo recordar, de la rueda de prensa donde se le presenta, ¿eh? en, el, en, el hotel, eh, en el hotel Cercotel, eh, Familia Conde. Eh, se le presenta allí y previamente había una reunión, la cual ya no se presenta porque había dimitido. Así que, habría que vuelvo a decir, es, si, si le pregunta a él y él dice que ese es el motivo, pues yo no tengo nada que decir. Es que no, no hay donde donde poner un pero, donde él dice... Lo que pasa es que abandona el club y lo deja a mitad de temporada en una situación que no es esperada, eso sí que no es esperado, porque hay muchas formas de hacerlo y yo creo que se puede decir, oye, estoy de conforme contigo y terminando la temporada yo tal, y seguir un trabajo que venía haciendo con total libertad, eso sí lo ha dicho él, no lo digo yo, con total libertad, tanta libertad que yo creo que hasta... Le ha venido mal, no sé, porque era mucha libertad a lo mejor y a lo mejor tenía que haber tenido menos, pero es igual, si él dice que se hizo con libertad, yo me alegro, que nosotros lo hemos cumplido, también lo he dicho, me alegro uh -huh. que lo diga, y a partir de ahí su decisión, bueno, ha sido esa, y el club reacciona y ya, olvidado, ya hemos pasado página. ¿Cuánto puede tener que ver la, el cambio de entrenador de este verano en la decisión de, de Salvio Preguntándolo de otra manera... Mmm, ¿Con cuánta fuerza valoró tu Junta Directiva alternativa a al Desma este verano, como el caso de, de Salvi? ¿Es cierto eso o no? Yo creo. Va, vamos a ver. Si la pregunta es que si el poner Al Desma no. tiene que ver con la salida de Salvi ahora. No, no, no. ¿no? Me refiero a que eh, si todo esto viene de atrás, de la elección de Alex de Desma, en lugar de Salvi Quintero. Bueno, ya que volvéis al tema de Desma. Eh, esta Junta Directiva, la que ha cesado Desma y a su segundo, es la misma Junta Directiva. ...que peleó, peleó y, y no sabéis cómo... Eh, con, ...contra viento y marea por dar una lógica... ...a un relevo a Javier Rodríguez Walsh, eh, ...que era su segundo durante ocho años en Liga EVA... ...en nueve, de, nueve o incluso más, nueve... nueve de, desde que venían ellos de Punta Umbría... ...así que, mmm, ¿qué se puede decir más de eso?... ...es decir, nosotros insistíamos que era un relevo lógico... ...yo lo volvería a hacer, lo, se lo he dicho a Oscar... ...lo he dicho, que si esa era una decisión acertada o menos acertada, en aquel momento era la lógica y la que pedía el, el, la, bueno, el cariño al club y el, y el dar una oportunidad a alguien que está ahí ocho años, entre otras cosas porque hay que dejar ver eso, es decir, que si alguien está aquí apostando aquí y va a estar ahí, pues va a tener una oportunidad. Y, y, se, y se dejó ver. Luego las circunstancias han hecho tomar otra decisión mh, distinta, que en este caso lo, lo, lo cesa. Eh, lo cesa, bueno, le dice que, que el primer equipo se le va a dar a otra persona y el mismo del club él decide, posteriormente, decir vale, que no va a continuar porque se le ofrece. Lógicamente, yo lo entiendo perfectamente, no, que no siga, que no, que no siguiera, pero se le, se le ofreció. ¿Qué cargo se le ofreció? Eh, bueno, eso estuvo por hablar porque hay muchos ejemplos que se pueden mostrar, ¿no? y incluso, incluso equipos de. Eh, creo que Morón lo hizo con el hoy y tal, es decir hay, hay un pase un segundo plano, la venida de un entrenador con, con un carisma y con un bagaje distinto y bueno que no lo digo yo, lo dijo el propio Ale, que era un entrenador muy válido y bastante contrastado y a partir de ahí haber tomado retomado la oportunidad de, de seguir. Pero bueno, él, él ha dejado también claro de que el club, eh, para él pues sigue siendo su club y en fin, no, en el futuro Dios dirá, nada más. Has dicho peleasteis, ¿no? Por darle continuidad a esa trayectoria. Como sí, diré, era una pero, forma de expresarlo, pero, sí, sí. Sí, pero no. Vamos contra nadie, ¿no? Ni contra ninguna circunstancia. No, no, no. no. Digo que, que cuando una junta directiva eh, trata de tomar decisiones, hay veces que no es fácil. Hay veces que no es fácil. Y la directiva que, bueno, que en, junio, en la Asamblea de junio se, se reafirmó y siguió eh, es claramente la, la directiva que apuesta por Ale y pone Alex. ¿De acuerdo? y lucha y pelea por que eso sea así eh, hasta que la, la realidad nos ha llevado a otra ¿eh? a otra situación y a otro y a otra a otro conocimiento del día a día porque eh, analizar previamente es muy aparte de cómodo de fácil es decir este no vale o este hay que decir toma y luego la circunstancia de cada o, la, o el trabajo de cada uno te pone donde te pone bueno, eh, pregunta para que tome nota también Oscar, el patrocinador, y si ya, si quieres la última que responde. No, no. Tema deportivo. Yo creo que el equipo adolece de, de dos carencias. Una es Pablo Martínez haciendo una temporada extraordinaria, pero no es un base ahora mismo pasador, un base director de juego, que quizás nos haga falta. Pero sobre todo lo que falta es un pivo de referencia. Y yo no sé si la estructura inicial del equipo, porque salió mal davante MacAlan, porque en vez de yo su tenía que haber llegado otro jugador de más calidad y no pudo ser. Pero yo creo que además el partido con Utrera lo pone muy claro. Es decir, nos comen el terreno dos pivos nacionales y hacen lo que les da la gana. A este equipo le falta un pivo de, de referencia, un cinco americano si fuese posible, o un cinco extranjero del nivel que estamos viendo en esta liga, que a ese aspecto nos está sorprendiendo. Entonces, pues, desde ese punto de vista, yo creo que la, la de Burgess, sin poner en cuestión al jugador, me parece que es un fichaje equivocado. Lo que no sé si es que era el único fichaje posible, teniendo en cuenta cómo estaba el mercado o el dinero que hay. No tengo ahí es que son cuestiones técnicas y además que afectan a, a la estructura de, de plantilla que venimos arrastrando desde, 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 desde septiembre. Tú lo has dicho. Entonces, ahora calificar de que si he equivocado, no he equivocado, que nos hace falta, que nos hace falta, claro, nos hacen falta pues no hace falta recuperar a Juli por ejemplo, por hablar de lo que tenemos y no de lo que no tenemos y sería una, una hipótesis Bueno, para el año que viene, ya, ya tenemos, están diciendo que van a elevar el presupuesto pues igual eh, podemos tener ese 5, ¿no? Que, que domine Yo te, vuelvo a decir eh, incluso, <risa> <risa> yo insisto Oscar insisto, dice que sí, ¿eh? Insisto, correcto, pero eh, incluso con, con el con el, con el de Oscar que hay que contar con él, pero yo creo que aquí volvemos al principio, volvemos a la seriedad y volvemos a todo. Nosotros ...criticar, es lógico... ...y tú aportas tu opinión sobre la estructura de plantilla... ...es lógico... ...pero ahora hay que, hay que retomar todo... Y, ...y hacer la estructura como queremos hacerla... ...un primer entrenador... ...que asuma esa responsabilidad, que la quiera... ...un presupuesto... Que, ...que va a estar en consonancia... ...a lo que pretendamos deportivamente... ...y cuando eso se concrete... ...el entrenador decidirá... ...cada una de las piezas... Eh, ¿Gabriel va a seguir la próxima temporada. Eh, Yo estaría deseando que dijera que sí... Porque es que a mí me da la impresión de que el fichaje de Gabriel Es un fichaje pensando en la próxima campaña No en esta, porque casi la dais bueno, por perdida viendo el balance No la doy por perdida, son palabras tuyas Yo, doy, <laughs> casi. yo sumando Yo sumando cada partido y sumando cada acción y cada decisión que tomamos Es la, es la mejor filosofía Y dar por perdido nunca, bajar los brazos nunca Y eso nuestro entrenador Lo está transmitiendo Cada día, cada entrenamiento, en cada minuto Y eso la plantilla lo está notando, ¿vale? Que bajar los brazos nunca, que llegar hasta el final Que la exigencia tiene que ir muy por delante de lo que el rendimiento que estemos dando, porque nunca estar contento, eso es una filosofía del deporte. Es decir, uno va llegando y consiguiendo metas, pero tiene que estar siempre analizando y mejorando, y eso es lo que está transmitiendo Gabriel. El que eso se cuaje, y efectivamente Gabriel, además de dar el paso este año, acceda al, al proyecto que, que queremos conformar, sería una magnífica idea. A mí me encanta. A mí hay una cosa. Espero que no me tire mucho de las orejas luego, Enrique. Porque, pero por dar un poquito de salsita ahí a la conversación y al hilo de lo que estábamos comentando, eh, primero que eh, ojalá Gabriel eh, para el año que, viene, el año que uh -huh. viene continúe y estaremos encantados. Pero el otro día, cuando estábamos hablando de, 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 de reforzar, no reforzar, de qué hacer, que, eh, yo fui muy Jesús Gil. Aquí hay que fichar un 5 cuánto cuesta y vamos a ver qué cae en el mercado. Y me dice Enrique, es quieto, parado. Vamos a ver, que, que coger un 5 ahora no nos garantiza nada. O sea, eh, eh, que hay que competir, tenemos lo que tenemos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no. Ojalá o sea, que sí. O sea, ojalá, fantástico, pero ¿para qué? No nos garantiza nada. Tenemos lo que tenemos, vamos a competir, somos muy optimistas pero eh, ese, ese criterio de, de, de estrategia de baloncesto, es de decir, oye, si hay que gastarse 5 ahora, lo podemos gastar en junio con mucha más capacidad de, 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 de elección, no lo que hay ahora en el mercado, que a lo mejor no es lo que necesitamos, vamos a buscar una, una, una continuidad y sobre todo una lógica estratégica. ¿no? Entonces, el otro día hablando, pues... Eh, eh, se han hablado de muchas cosas Del tema del presupuesto, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer Pero sobre todo, pues, la piedra angular O sea, fantástico con esta junta directiva Con Gabriel, que es un tío que yo conocí el otro día Y me parece fantástico Ya conocía a Álex y a Emilio Encima, los conocía de, de salir por ahí, tomar algo Y me parecen unos tíos fantásticos Y, y, y yo personalmente insistí en que se quedara Dentro del club eh, con ellos oye yo, yo sé que es muy difícil la cosa eh, pero eh, pensáoslo con calma sois personas que lleváis ocho años en el club eh, una trayectoria etcétera o sea yo sé que complicado mm, son, es complicado pero complicado. pero yo te lo yo siempre tomo las decisiones en base al negocio o sea yo, el tema personal siempre lo dejo fuera y si tengo que eh, pensar en lo que quiero ser yo dentro de 10 años, pues tengo que dejar mi ego y, y, y mis temas personales fuera. Y, y, y retomando esto, es que yo creo que estamos en unas manos fantásticas con la Junta Directiva, el proyecto deportivo que están elaborando mmm, junto con, con, con el técnico. Eh, y la base que ya tenemos, porque el club ya tiene una base importante. Eh, yo creo que son las piezas eh, que, si las amoldamos bien dentro del tapete, nos van a dar pues unas posibilidades y unas opciones muy interesantes a medio y largo plazo, simplemente compitiendo. Eh, compitiendo y metiendo en el club la mentalidad de competir, competir hasta el último momento, tipo Cholo, Simeón, hasta el último momento. Yo creo que, si no es este año que viene, dentro de dos, tres años, vamos a tener alguna cosita que podríamos utilizarla para. Pues intentar unificar eh, lo que es el, el, el mundo del baloncesto en, en Huelva, ¿no? Si este verano se cayera un club del Alex 2, bueno, el Alex Plata, que se llama ahora, y la Federación se acordara del Enrique Benítez y os dijeran, oye, que podemos subir los despachos, pero son 130.000 euros. Pues no nos lo pensaríamos mucho. Ya lo sabe. O sea, habría capacidad sin problema? Mm, sin ningún tipo de problema. Para lo que queremos hacer sería acelerar un poquito todo lo que tenemos, pero no habría ningún problema. Si esa situación se da, o sea, eh, si nos hemos arrepentido públicamente de que no lo vimos el año pasado cuando no conocíamos esto, ahora que lo conocemos y vemos el potencial, no nos lo pensaríamos ya te digo ni ni dos minutos. ¿Y qué nos podéis adelantar de ese proyecto que se está elaborando? <laughs> que se está elaborando, <laughs> que, se está elaborando. <laughs> que se está elaborando. Es que también es mucho es muy dado a, dar, a querer dar cifras. Lo ha dicho al principio y por eso. Lanza la cifra y eso ilusiona, ¿verdad? Ilusiona el tuit de Cristella cuando responde a la foto. Por cierto, que hay que agradecer personalmente, a, lo hago aquí públicamente, ya lo he hecho personalmente y lo hago aquí públicamente, de que cada vez que, sin pedírselo, ha aparecido Oscar a, a hacerse la foto, a apoyarnos, a decir que estamos ahí. No, no, no a mí, solo a, a los chavales, a los chicos. Y, y aprovechando ese tuit, eh, ilusiona el tuit que saca la empresa diciendo que vamos a estar dos o tres años ya poniendo, poniendo los datos. Eso vamos enorgullece muchísimo ¿no? y da una, una fuerza tremenda a las decisiones que hay que tomar ahora Mario las decisiones que hay que tomar ahora son las que creo que pausadamente hay que tomar es decir estamos en enero en enero y proyectar la temporada que viene en enero es un plus para cualquier club que es impagable eso es impagable es decir, nadie proyecta nada en enero ahora todos los equipos tratan de esforzarse mucho algunos por ascender que lo harán o no lo harán eh, aunque ganen 14 partidos. ¿eh? aunque ganen 14 partidos Y otros eh, se esfuerzan mucho por no descender, otros se esfuerzan por ascender. En fin, hay, hay, una, hay un juego ahí, el deporte es así cada día. Pero un club que tranquilamente, independientemente de lo que ocurra esta temporada, eh, está ya puesto con los ojos en un proyecto de eh, próxima o próximas temporadas, tiene que ser... Mm, muy serio, tiene que ser muy estructurado. Tenemos que reforzar muchas cosas del club, no solo la primera plantilla, la estructura propia del club. Eso, seguimos siendo un club amateur en todo, en eh, una junta directiva. Todos que somos amateur y que esto hay que reforzarlo, hay que intentar dar, y por tanto el presupuesto cuando lo pones presupuesto él está, presu él está hablando en primera plantilla o sea está hablando en cuanto a jugadores ya directamente ya el resto da igual o sea, traficio, no hay médicos no hay desplazamientos no hay no no cuidado no. Eh, cuidado en un presupuesto por ejemplo el de, el de liga el del Les plata el es plata Solo donde nosotros con el ayuntamiento hombre que ahora habrá... donde nosotros donde nosotros por eso decía lo de la yo entiendo tu, tu comentario de esta pero es que luego hay que estructurar todo luego la gente se queda con la cifra que quiere y piensan que gastas tanto en tal, como siempre nos, se nos han hecho a nosotros los números. ¿no? Nosotros Nacho Romero cobraba, ni se sabe, el otro tal, en fin, eh, la gente hace números porque nadie le dice cuánto hay de verdad. ¿no? Por lo tanto, si le dice 130.000 euros y solo es de, de plantilla, imagínate el presupuesto como tiene que ser. ¿eh? El presupuesto para llevar un equipo en Les Plata, que el 35%, 40% del presupuesto fácilmente puede ser los desplazamientos. Eh, estamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? Si, entonces, si me dices 130 para primera plantilla, más todo lo demás, pues bueno, y si hablas de 130 total y ahora le quitas el 35 que de, es de, de, de desplazamiento, le quitas el otro por ciento que es una estructura médico eh, de asistencia lógica, con su segundo, con su... Más la cantera, fisio, obligada, más, o... la cantera más... Es decir, eh, los clubes, si queremos ser eso, un club, y, y yo creo que sí, que esa es la filosofía de llevar un club hacia adelante, <laughs> tiene muchas patas. Tiene, ...tiene que apoyar todas... Si, ...si alguna pata falla nos vamos a caer... ...y el dinero es importantísimo... ...es lo más... ...y luego hay que gastarlo bien... ...hay que dar confianza a un patrocinador... ...para que cada euro que ponga... ...el retorno le sea... Eh, ...multiplicado por... ...es decir... ...no que sea un saco sin fondo de un club... ...donde pongas dinero y el retorno es malo... ...y otra vez... ...pues durará poco... ...y entonces... ...el que se quede es lo más importante... ...y el que se quede... Pues con ese crecimiento lógico que ha puesto Óscar y que nos va a permitir mucha tranquilidad y nada de urgencias, porque eso es lo que transmite él, es decir, yo voy a poner, ponemos dinero, de acuerdo, pero además no necesitamos urgencias. Sí, no están exigiendo el ascenso a la vuelta claro, Porque entonces gastaríamos todo de una vez para ascender y luego mmm, que venga y que pague otro. Eh, esto doble es, o nada no es esta la apuesta es, que, hace. que Esta es la apuesta que siempre, o casi siempre, no siempre, porque conozco bien algunos momentos del baloncesto de Huelva, se intentó frenar, pero hubo quien no. Es para adelante, para adelante, para adelante, patada a seguir, patada a seguir, y la solución siempre es desaparezco, desaparezco, desaparezco. Y el, el sufridor es el aficionado, es decir, nosotros. El de Huelva, que queremos ver baloncesto de calidad y nos tenemos que ir a 100 kilómetros si queremos ver un partido de calidad. Digo a 100 kilómetros eh, porque se ve un baloncesto en todas las canchas de la provincia. No quiero con no, esto de, ha quedado claro No hemos, quiero desmejorar no a nadie. Pero estamos, hablando, una cosa y... pero estamos hablando pero de ACB, de Les es plata, claro, de Les Oro bien. o incluso una Eva, que ya una Eva comparado con las categorías hacia abajo, pues tiene un otro otro nivel. ¿no? Y con, repito, con todo el respeto a, la, a las canteras de todos los pueblos, de todos los equipos de la provincia. Bueno, yo lo que te he dicho es que te acabo de sacar 130.000 de momento para Cristina y encima no, me, no cobro ni comisión, o sea, y, no. sí, y, sí. Y me, y ya me estás ya, poniendo pega. O sea, ya, yo no pega, no, pega realidad. ¿eh? Bueno, eh, hoy no repasamos marcadores ni clasificaciones, pero si vamos con la agenda del fin de semana para que sepan ustedes dónde tienen que ir si quieren ver baloncesto en Huelva este fin de, el domingo a las 12 en la Andrés Estrada tenemos ese partidazo que es una auténtica final a vida o muerte para, sí, sí, lo vamos, ya no, rarito, no, lo digo, para el equipo de, de Gabriel Carrasco, ¿vale? Jugar el Enrique Benítez de Capital Huelva contra el Dkv San Fernando. Vaya galpave. Animen, y si no saben que lo pueden ver por Wikoo Televisión en directo desde las 11:55, estaremos allí conectados para ofrecer ese encuentro. Y quién sabe, además, si en el futuro podemos empezar a dar los partidos de fuera, seguro. Bueno, estamos ahí, estamos uh, ahí, ahí, estamos ahí. negociando. Espérate, no sé tan seguro. Además, hay que contar también con el beneplácito de los clubes de fuera. ¿eh? Que igual a algunos se te pone farruco. Yo espero que, que no, yo espero. que hay, Colgamos el teléfono. Que hay de todo, hay de todo <laughs> en esto del baloncesto. En la primera división nacional tenemos dos derbis, así que pueden elegir rivalidad, 5 y media el sábado, Gibraleón palos, 6 y media Moguer. Moguer, los palitos y nuestros otros dos equipos van a jugar fuera, el Aljara que juega en Peñarroya, 6 y media también el sábado y el domingo 12 y media juega el Ciudad de Huelva lo va a hacer en el Pabellón Amate, que me gusta esa cancha frente al Círculo de Labradores y las chicas del Lepe Alius, que otra semana más descansan, ya saben que tienen el maratón este de descanso, durante un mes no van a jugar por aquello del calendario la retirada del conquero y las cosas que se hacen Cómo se hace. Así que no hay excusa. Tienen dos derbis, un buen partido de liga, Eva, aquí en Huelva. Si quieren coger el coche y viajar, pues también tienen más opciones para ver buen un baloncesto. Mauri, ¿algo más que decir? Pues era una pregunta más que una pregunta de reflexión, pues reflexión. Esta última intervención de, que ha hecho Enrique, me gusta, me gusta que tenga las ideas claras de que sepa la Junta Directiva que él preside qué es lo que tiene que hacer y en qué tiene que crecer el, el Club Deportivo baloncesto Enrique Benítez para seguir creciendo también en lo deportivo. Hay que tener una estructura y unas bases sólidas. Yo creo que eso es más importante que volverse loco buscando una plantilla para, para ascender. Porque lo demás llegará. Seguro que con, con esa base va a llegar y yo lo auguro un buen futuro, un magnífico futuro a Enrique Benítez. No sabemos si esta temporada, la siguiente, entre de dos, tres, cuatro, pero seguro que va a llegar tarde o temprano a su objetivo. Mario. Pues del futuro me voy al, al presente y este domingo y espero que el, que el pabellón Andrés Estrada pues tenga una buena entrada y que con esto que se habla aquí en la tertulia y mucha gente se ilusione y bueno, el, lo que me suma a la teoría de Enrique de no bajar los brazos, pues a, a pelear y a ver si puede ganar el equipo y, y nos ilusionamos un poquito más de aquí al final de la temporada. Presidentes, eh, la Cristella primero. Nada, el, el domingo, ¿no? El, el domingo todo el mundo al Estrada a ver... Básquet, que los chavales compitan y que lo compitan bien y que podamos llevarnos la, la victoria, ¿no? Y que de aquí a final de temporada, pues podamos tener opciones de, de pelear por nuestro puesto, que nos va a poner en, en su sitio la competición y, y a partir de ahí, pues trabajar duro y preparar el, el, el proyecto que está en buenas manos con este presidente, que por nuestra parte tiene la total, la total confianza y, y, y estamos en sus manos. Casi lo hemos conseguido, ¿eh? no hablar del recre. ¿eh? Entonces, más cómodo sin hablar del recre. <laughs> Enrique. Nada, eh, agradeceros, las palabras y todo lo dicho aquí. Vamos a seguir trabajando porque el proyecto que, que salga, que, que sea el proyecto de todos, el proyecto del básquet, de, ...del básquet unubense, y que, y que estamos deseando que se plasme eh, por ser realista, como dice Mario. Lo que toca es el domingo jugar, todavía queda entrenamiento esta semana jugar el domingo y, y dar, y dar a, la, a la afición una alegría que yo creo que nos toca y que cambiaría mucho la, la situación que, que venimos, que venimos eh, padeciendo. Así que animar a todos a apoyar al baloncesto en general y si este domingo toca el Enrique Benítez, pues que mejora a las 12 allí. Pues muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de tener todas las partes implicadas en este affair que ocurrió a raíz del de cese, la institución de Alex Ledesma. De ya, ya luego cada uno son, yo considero a nuestros oyentes y televidentes los suficientemente listos, lo suficientemente inteligentes como para que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que ha podido pasar y lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y lo que estuvo regular. Ya eso es agua pasada, no va a mover más molino, toca centrarnos en el futuro y el futuro... Criptella Capital Huelva, de momento, lo asegura a nivel de patrocinio para el Enrique Benítez. Esa es una buena noticia para todos, para el baloncesto onubense. Después, eso, la pelotita tiene que entrar, que eso parece que está más complicado. Veremos a ver qué ocurre este fin de semana, se lo contaremos el próximo miércoles. Aquí como siempre, en Vázquez Manía. Hasta luego.